estamos con Ana de la Reguera. Ella interpreta a María Cruz en Army of the Dead, el ejército de los muertos, que sale muy pronto en Netflix y en verdad está buenísima. Tuve la oportunidad de ver la película. Felicidades, Ana. Bueno, tu Gracias. papel es de esta mecánica que cumple un rol importante en las primeras batallas contra los zombies. Y primero que nada, es tu primera película de zombies, entonces, ¿te gustan? ¿Te llamaron la atención alguna vez en tu vida? ¿Cómo te sientes al respecto? La verdad, no, nunca, nunca tuve como mucha, no sé, no sabían mucho de zombies. Es mi primera película al respecto, pero hasta que me ofrecieron el papel y vi otras películas de zombies, empecé a aprender más de ellos y como todo el mundo y todo el género alrededor de los zombies fue que ya me empezó a gustar y ahora ya soy fan, pero en ese momento no tenía mucha idea, la verdad. Oh, wow, genial. Y a ver, ahora que ya tienes una idea y de hecho que has vivido de esta historia, a tu personaje le pagan una suma muy grande de dinero por entrar a esta ciudad repleta de zombies. La pregunta aquí es, Ana de la Reguera, ¿entraría a una ciudad así por 15 millones de dólares? 100%. ¿Sí? Bueno, si supiera cómo matarlos, o sea, lo más seguro es que no la haría, o sea, no. Si fuera yo, Ana, sin saber nada, a lo mejor sí saldría muerta, ¿no? Porque no creo que hubiera podido hacer nada al respecto. A lo mejor no me hubiera arriesgado, no lo sé, pero yo creo que siempre sería divertido estar en hacer algo así, ¿no? O sea, realmente jugártela toda y hacer como esa apuesta en la vida, siempre, siempre es divertido. Sí, en realidad está genial. Y bueno, ¿qué tal es trabajar con Zack Snyder, que en verdad es muy conocido, es verdad que es muy buen director también, y tiene, bueno, ahí esos puntos específicos que se notan cuando es su trabajo, ¿no? Como sí, el juego de cámaras y demás. ¿Qué tal es trabajar con Zack? Es increíble, la verdad que es un director que no... Siempre estaba con nosotros porque además él estaba siendo el director de fotografía, entonces lo teníamos al lado todo el tiempo, porque además casi todo era cámara en mano, la luz era natural, no utilizó luz, o sea, nunca había un cambio de luces, nunca había marcas en el piso, era todo él, era como si fuera casi un documental, él grabando con su cámara casi todo el tiempo. Entonces al final acababa siendo uno de nosotros, ¿sabes? O sea, se me olvidaba que estaba el director al lado, a veces estábamos diciendo cualquier cosa de que, uy, ya estoy harto, y de pronto era como, ay, aquí está el director al lado, o sea, cállate, ¿no? O sea, siempre era como tenerlo muy junto, pero es una persona increíble, súper divertido, generoso, el mejor líder, la verdad, o sea, el mejor director, porque siempre estaba de buen humor, se lleva bien con todo el mundo, es el más sencillo, o sea, la verdad que la pasamos súper bien. ¡Qué bueno! Y bueno, es una película de acción, requiere mucha preparación física, creo yo. ¿Cuál fue la preparación física que tuviste que tener? ¿Tuviste que aprender algo nuevo? Sí, bueno, tuvimos, la verdad fue rápido, todo el mundo, estábamos ya filmando, en las mañanas empezamos con escenas que no eran de acción, eran escenas más actorales, digamos, y en las tardes nos íbamos a entrenar, porque pues juntar a todo el cast era difícil, y lo que querían era que... Además de aprender a usar las armas, que se viera que éramos un equipo, que éramos un... Sí, que habíamos trabajado juntos o que íbamos a trabajar, como que cada quien tenía una posición y un lugar, ¿no? En este equipo. Entonces, pues sí, después de filmar, las primeras dos semanas fueron un poco pesadas porque nos íbamos a entrenar, nos íbamos a aprender a utilizar las armas y aprender a trabajar en equipo. Entonces, sí fue pesado al principio. Después... Hubo momentos de la filmación donde eran más pesados que otros. Cuando estábamos en Nuevo México había muchísimo calor y estábamos con todo ese vestuario encima y era en el desierto y después nos fuimos a Atlantic City y no había tanto calor, pero había mucha humedad y el mar. O sea que estuvimos 4 meses ahí y pasamos como por todos las temperaturas y las locaciones. Bueno, conocieron un poco de todo entonces. Muy bien, gracias, sí. Ana. Entonces, para finalizar, si podrías invitar a los peruanos a que podamos ver El Ejército de los Muertos. Claro que sí, a todos mis amigos de Perú les mando un beso muy grande, soy Ana de la Reguera, y no se pierdan El Ejército de los Muertos en Netflix próximamente. Ok, gracias, un placer. Adiós, chao. Gracias.